¿qué tal? Espero que estén todos muy bien, todas muy bien. Estamos aquí de regreso haciendo estos videos concienciadores siempre, siempre por una Guinea mejor. Señoras y señores, tengo un video muy triste para vosotros. Digo muy triste porque se le ve al presidente de Ghana reunido con el gobierno estadounidense, a los imperialistas estadounidenses. El gobierno de Ghana prácticamente está acusando a Níger, Mali, Burkina Faso, de haber expulsado de su territorio al imperialismo francés que les tenía oprimidos, y requiere que Estados Unidos se intervenga en la situación, ¿ok? Y sinceramente no me esperaba eso del presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo. ¿Qué te pasa, señor? Estás mostrando ser un títere occidental entre nosotros. Today, Russian mercenaries are on our northern border. Burkina Faso has now entered into an arrangement to go along with Mali in employing the Wagner forces there. I believe a mine in southern Burkina has been allocated to them as a form of payment for their services. Prime Minister of Burkina Faso in the last 10 days has been in Moscow. We have a particular position that you know about over the Ukraine war, where we have been very, very vocal and upfront about condemning the invasion of Russia, by Russia. And therefore, they're now to have this group at our borders is a matter of some considerable disquiet and concern for us. Quiero aprovechar ese ejemplo para mostraros la razón principal por la que Guinea Ecuatorial no podría tomar el ejemplo de Mali, Níger, Burkina Faso. Porque para que Guinea Ecuatorial diga, mira, voy a eliminar de mi territorio a Francia, que nos ha puteado bastante, tiene confiscado nuestros bienes en su país, a España, que nos toca las pelotas y no pincha ni corta porque es una superpotencia de paja, y a los Estados Unidos expulsarle también porque son los principales causantes del mal mundial. Guinea Ecuatorial no podría tomar esa decisión de manera unilateral, porque en la subregión tenemos a otros países que tienen dentro de sus territorios a la influencia occidental. Y si ellos no deciden eliminar de su territorio a la influencia occidental y Guinea Ecuatorial decide tomar esa decisión de manera unilateral, sufrimos el riesgo de que en 24 horas entren mercenarios y acaben con nuestro gobierno en Guinea Ecuatorial. Esa es la razón principal por la que el gobierno de Guinea Ecuatorial tiene que ser precavido a la hora de decir, voy a eliminar de mi territorio a estos imperialistas. Y podéis verlo claramente, por culpa de gente como Nana Akufo-Addo, que hay un montón de ellos en el continente africano, África nunca podrá unirse.